Guanajuato, este miércoles se registró un día muy sangriento. 14 personas fueron asesinadas en diversos municipios del estado de Guanajuato. De acuerdo con el informador, fue a un día del arribo de 300 militares a Celaya, cuando hombres armados mataron a balazos a 5 hombres y 4 personas heridas. Este hecho ocurrió en un puesto de alimentos que se ubica en la carretera federal Celaya a Paseo el Grande. Hombres armados descendieron de 2 vehículos en el puesto de comida y dispararon en contra de los vendedores y comensales. Los heridos fueron trasladados al nosocomio, de quienes se informó su estado de salud es crítico. Asimismo, media hora después del asesinato, mataron a tiros a un hombre en la colonia Ejidal. Un día después de la llegada a Celaya de 300 soldados para apoyar con las acciones de seguridad, este miércoles en Irapuato se registraron 5 ataques simultáneos, dejando 5 personas sin vida y otras 5 resultaron lesionadas. Los hechos se registraron alrededor de las 10 horas en el barrio El Ranchito, las colonias Los Frenos y Miguel Hidalgo y en la comunidad Cuarta Brigada. Por su parte, en Silao, en la comunidad de Cerritos, se registró un homicidio. Motociclistas le dispararon a un hombre en la entrada de su vivienda. En Apaseo el Grande, una mujer fue privada de la vida en un predio del barrio de La Villita. Y por último, en Salamanca, un hombre fue asesinado por impactos de arma de fuego en un camino que dirige a la comunidad de Mancera. Ante estos hechos dolosos, el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa, señaló que la mayoría de dichas muertes están vinculados con el robo de combustible. En esta nota, día sangriento, Guanajuato, 14 muertos, municipios.